de los temas importantes, importantísimos a la hora de, de viajar por trabajo, con todo el equipo que tenemos que llevar en lo alto, es la comodidad y muchas veces encontrar esa comodidad cuando tienes que ir cargado con tanto trasto puede resultar un poco difícil de encontrar yo la he encontrado a base de llevar una maleta equivocada de, de cargarme demasiado en algunas ocasiones, de llevar más cosas de las que realmente he necesitado y sobre todo a base de hacer una serie de trabajos en las que la primera vez que lo haces, te llevas un montón de por si acaso, por si pasa esto, por si pasa lo otro, por si me piden esto, por si toca hacer esto otro, y al final te vas dando cuenta de que todo es mucho más sencillo de lo que al principio uno piensa. Eso al en fin y al cabo es experiencia, y eso, eh, si estáis viendo este vídeo y os dedicáis a la fotografía o estáis empezando, pues os iréis dando cuenta de que esa experiencia pues, se adquiere trabajando, ni más ni menos qué mochila me llevo, qué bolso me llevo, cómo me lo llevo todo, porque muchas veces queréis llevar muchas cosas que al final no sabéis dónde vais a meter o, o vais incómodos porque la mochila no es lo, todo lo cómoda que, que os gustaría. Tengo un trolley, que eso es la mejor compra que yo he podido hacer, un trolley de la marca Manfrotto, porque alguna vez he tenido que llevarme bastante equipo y al final el trolley es la manera más segura de, de llevarlo, sobre todo cuando a lo mejor he viajado en coche, me lo llevo allí y, y, y lo uso más casi como de transporte del equipo. Y a lo mejor después llevo otra bolsa pequeñita porque realmente voy a usar menos equipo del que me llevo para trabajar, pero todo va en el trolley. Y hay otros eventos en los que simplemente pues me tengo que llevar la cámara y poco más, o la cámara y la tableta, un par de objetivos, poca cosa. Y eso me cabe en un bolso como este. Todo esto que veis aquí cabe en este bolso. Vale. Parece mucho. Son dos cámaras, tres objetivos en teoría puede que en algún momento en la feria pues llegue alguna autoridad y tenga que hacer alguna declaración o algo, esa declaración yo la tengo que grabar íntegra, aparte tengo que estar haciendo fotos y por eso tengo que tener una cámara por si se surge ese momento por si surge ese momento de tener que hacer la grabación de esa declaración y yo aparte tengo que estar haciendo fotos por otro lado por tanto me tengo que llevar las dos cámaras baterías y unos micros inalámbricos y ya está y cables, o sea, no, realmente no hay tanto pero todo cabe aquí ¿Para qué os digo esto? Bueno, pues simplemente para que valoréis que eh, a la hora de viajar hay que ir siempre mm, ir buscando esa comodidad. Para mí, esa comodidad es tener un bolso que me permita coger la cámara mm, sin ningún tipo de molestia, algo que me permita, mm, con el casi mínimo movimiento posible, hacer pum, el movimiento este de, de llevarte la bolsa de atrás para adelante, abrirla y, y acceder a, a lo que tenga al interior del bolso. Otro consejo que os voy a dar. Siempre llevo una libreta. El papel nunca falla. Cojo un vuelo, me vengo aquí a Silleda, por lo que sea, se me gasta el, la batería del móvil o me pasa cualquier movida, me quedo sin móvil. Y no me acuerdo cuál es mi hotel. Ahora qué, os aseguro que es un problema, porque estamos muy acostumbrados a ir por ahí por la vida, tirando de móvil para todo, para movernos, para buscar un sitio. Si ese móvil simplemente se le va la batería por el motivo que sea y puede pasar que te olvides, que te levantes, que tengas el vuelo, que te hayas olvidado de cargar el móvil y te quedas sin batería, ¿qué haces? Tiene un verdadero problema. Apúntate las cositas en un papel. Apuntaros las cosas de verdad. En un papel, en una libreta, donde queráis, pero apuntaros las cosas. Fíjate qué tontería. Yo en la, en la libreta me apunté el hotel, la dirección de la feria. ...apuntaros unas cuantas cositas... ...apuntaros la información básica... ...mejor prevenir... ...que después tenéis que estar lamentando... ...de que os vaya a quedar perdido... Eh, ...pero como dice el refrán... ...más perdido que el barco al el arroz... ...como os quedéis sin móvil... ...otro consejo... ...porque este vídeo va de consejos... ...cuando estamos haciendo fotos... ...o estamos haciendo vídeos... ...todo se queda en la tarjeta de memoria... ...si pasa algo... ...os vais a arrepentir mucho... ...de no haber tenido una copia... ...del trabajo que estáis haciendo... ...de las fotos que estáis haciendo... ...o de los vídeos que estáis haciendo... ...yo siempre... Aunque sea un evento de un día, un par de días, lo que sea, nunca me ha pasado nada, nunca he tenido ningún problema. Pero yo siempre viajo con este disco duro, un disco duro sólido de, de Samsung, de un Tera. Con un Tera tengo espacio de sobra para grabar lo que, ne, lo que necesito casi de cualquier trabajo. O sea, gastar un Tera de, de contenido, ya sean fotos en RAW, en 4K, lo que sea que grabes, ya tiene que ser un trabajo muy bestia porque yo lo que hago es cada noche, cada tarde o cuando termino de trabajar llego al hotel, al apartamento, a, a la casa y siempre hago una copia. Me lo paso a la, a la, el contenido, me lo paso aquí a la tableta, pero después aparte me lo copio, lo organizo, etcétera y me lo copio, me lo copio aquí y lo voy haciendo cada día porque si pasa lo que sea, si, si se estropea, yo qué sé, la tarjeta, la tableta, lo que sea, una copia. Si llegáis alguna vez a tener algún sustituto y tenéis hecha una copia, lo voy a agradecer pero infinito. Copia, vamos a tener seguridad y sobre todo si estáis trabajando, vamos a vamos a cuidarnos las espaldas en la medida de lo posible, que lo agradeceréis. Después otro consejazo. Cajita kit de reparación de bicicleta, mentira. ¿Qué hay dentro? Un kit de limpieza. Tengo aquí unos bastoncillos para los oídos, un par de uepa, un par de, de mopitas chicas un cepillo de estos de dientes de los de viaje que le he quitado el, el, el mango este y me he quedado simplemente con el cepillo un pincelillo estos es de de púas muy 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 blandas y después aparte que lo he sacado lo llevaba en, en el bolso llevo la típica perilla versión chiquitilla eh mira eh su perilla con también su pincelito que me lo puedo quitar y desmontar y tengo nada más que la perilla con punta de goma importante punta de goma blandita por si le toca pegar un soplado a la cámara, si se ha colado algo en el sensor y toque darle ahí un toquecito con, con aire. Nu nunca soplemos directamente nosotros sobre, sobre el objetivo, la parte externa todavía. Pero sobre el sensor y cosas de esas, no peguemos soplío. que vamos a echar baba, vamos a echar ahí de todo lo, lo que menos le viene bien a un, a un sensor. Vamos a, a hacernos con un par de cacharritos de este. O buscáis una latilla así, tochula, o un bolsito, lo que queráis. A mí me gustó mucho esta lata. Porque va así todo muy bien, muy bien protegido. Pues nunca se sabe qué puede ocurrir. Se puede manchar la cámara. Puedes tener algún percance. Puedes tener alguna mota de polvo que te esté dando la puñeta. Os puede quitar de un buen apuro. Una motita de polvo, cualquier tontería. Esto se soluciona. Bueno, ya el consejo este, eh, ya os digo que no tiene nada, pero nada que ver con la fotografía. ¿eh? Yo, por ejemplo, soy de los que me gusta llegar a mi Aún decir mi casa, ¿vale? El hotel, lo que sea, vamos a simplificar. A mi casa, termino de trabajar, llego a mi casa. Me gusta ponerme cómodo, generalmente tengo que organizar fotos, tengo que montar algún vídeo, lo que sea. Llegas al hotel, en un apartamento, no tendréis este problema, porque hay cubiertos, hay platos, hay vasos, etc. Pero y en un hotel, en un hotel no tenéis ni cubierto. Vasos lo más seguro que sí, que hay un par de pasitos, aunque sea de plástico. No tenéis cubierto, no tenéis un plato, no tenéis nada. Y si por ejemplo tenéis vuestra neverita donde podéis compraros un par de cosas y tenerlas ahí en el, en el frigorífico, no podéis hacer un bocata porque no tenéis con qué cortar, no podéis comeros nada que os apetezca, compráis un fuet que lo cortáis encima de la mesa, es chungo cómo lo cortáis, tampoco tenéis con qué cortarlo. Entonces, llevo esta tabla, tabla de, de plástico, esto es, mira, García Vaquero, publicidad a tope, García Vaquero. El surtido típico de queso que te viene en una tablita, pues cogéis la tablita, la limpiáis con mucho cariño y os la lleváis. Y os salva de un apuro. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí un poquito de fue, Me lo corto, me lo como. Si me tengo cortar un bocadillo o algo, o me quiero tumbar en la cama, eh, mientras que hago algo, mmm, funciona en modo bandeja, plato. Eh, o sea, una tontería, pero, una, pero esto es una tonta tremenda. Pero que os permite comer. Y, y, y sin comer os podéis quedar. Así que importante. Y después, tengo aquí un kit de supervivencia. A ver, que no se me caiga, ¿vale? Tengo un kit de supervivencia. Básicamente, se cayó. Básicamente tengo. Tres cubiertos plegables que me compré no sé cuándo, que son de un que estos van por separado, ¿vale? Son tenedor, cucharita y el cuchillo, pero después, aparte, tengo el bolsito este, ¿vale? Que es muy cómodo, que es de natura, que es un kit de, de cuchillos de bambú, que es una pijada tremenda. Que lo único que vale es la cuchara, que ¿eh? ni tan mal, el tenedor, ni tan mal. Y el cuchillo, que bueno, el cuchillo la verdad que no sé para qué sirve, porque el cuchillo, un cuchillo de bambú tampoco corta, pero bueno, tiene su, tiene su apaño. Un par de pinzas de, de sushi, una pajita y, y una un cacharrito de estos para limpiar la pajita cuando toméis vuestro, vuestras bebidas de influencer. Y después llevo un navajo de... Yo con esto no sé si la policía me detiene o no, pero bueno, yo lo llevo. Como he venido con la maleta facturar en el avión, me lo he podido traer. Pero que me llevo esto porque ya os digo, eh, llegáis a un hotel, que menos que tenéis algo con lo que llevaroslo a la boca. O qué menos que si os compráis un fuet, os compráis un platanito o lo que sea, pues tenéis con qué cortarlo. Y esto, la verdad, que te salva de un apuro. Y yo de vez en cuando, incluso en muchos de los viajes, de, de, al azar, eh, nada de fotografía, eh, en viajes al azar, me lo llevo. Compraros un cacharrito de esto un kit de cubierto o como se llame ya veis lo que ocupa y podéis comer ¿eh? tablita y cubierto ya tenéis la comida solucionada mira qué plano más épico en mitad de un caminito que está aquí fíjate a ver si me está eh, colándome en el plano organizarse en el trabajo está muy bien vale pero aprovechar los huequecitos libres que uno pueda tener para darse una vuelta incluso por el entorno del hotel, para darse una vuelta si estás en una ciudad, por algún sitio chulo, desconectar, salir, hacer tres, cuatro fotos, eh, algo que te saque un poquito de, de la intensidad o de la rutina que pueda tener el evento que estás haciendo, el trabajo que estás haciendo. Merece mucho la pena. En Jerez lo he hecho. Eh, he visitado la catedral, he visitado una iglesia que estaba cerca de los alcázares, he hecho unas cuantas fotillas y bueno, pues quiera que no eh, ...desconectas... ya a tener la suerte. ...voy a tener la suerte de que cuando me vaya el último día... ...antes de coger el tren de vuelta a Madrid... ...voy a tener unas cuantas horitas de... ...poder pasearme por Santiago de Compostela... ...o sea que, ni tan mal... ...y en Madrid, pues, a ver lo que hago". "...pues al final, mira tú... ...que me ha dado tiempo... ...a darme un paseito por aquí por... ...por la Plaza Obradoiro... ...Catedral de Santiago, tengo tres, cuatro horitas... ...tampoco tengo mucho, pero bueno... ...por suerte Santiago no es muy grande... ...y... ...hago una fotillo cara es lo que os decía antes, si tenéis la oportunidad de salir un poquito de la rutina, de que no todo sea trabajo, y que si tenéis un tiempecito libre y podéis, os escapéis para hacer alguna rutilla y hacer algo que os apetezca, pues se agradece. Y yo la verdad es que esto he lo agradezco bastante.